En este contenido adicional veremos un resumen del confronto entre el nadador italiano Gregorio Paltrinieri, especialista en pruebas de fondo en las cuales ha sido campeón olímpico, mundial y europeo, y Park Tae-hwan, un nadador surcoreano también campeón olímpico y mundial, conocido por su versatilidad en competir tanto en pruebas de velocidad como en pruebas de fondo. Ambos son considerados nadadores de élite, sin embargo nadan completamente diferente, un verdadero duelo entre longitud de brazada y frecuencia de brazada. Este es el Campeonato Mundial de Natación de Piscina Corta, realizado en 2016 y se celebró en Windsor, Canadá, justo 4 meses después de las Olimpiadas de Río, donde Park tuvo una pésima actuación y todos pensábamos que había llegado el final de su carrera, pero ha resurgido en este campeonato para ganar las pruebas de 200, 400 y ahora los 1500, dando una verdadera exhibición de calidad. Park está nadando los 25 metros en 12-13 brazadas y Gregorio 15-16 brazadas por largo, y parece que ha tirado la toalla porque ya no consigue seguir a Park, que va casi un segundo más rápido cada largo. Mirar a Park como nada deslizando, enfocando más en la longitud de la brazada que en la frecuencia de la brazada. La patada va sincronizada con las brazadas, cada mano que entra coincide con la patada de su pierna contraria. Observa la entrada de la mano anticipada, justo entre la muñeca y el codo, sin golpear ni salpicar agua. Es una verdadera sorpresa para este mundial, después del duro golpe que sufrió en las Olimpiadas de Río. Ha vuelto para dar la vuelta por encima, derrotando al gran favorito, el campeón mundial, campeón olímpico y plusmarquista mundial Gregorio Paltrinieri. Para aumentar la velocidad, es más importante trabajar la longitud de la brazada, y esto se consigue con ejercicios de técnica. La prueba de ello es que 80% de las veces los nadadores más rápidos dan un menor número de brazadas. Ahora observamos cómo en el sprint final, Park aumenta la frecuencia de la brazada y cambia de 12-13 brazadas para 15 brazadas por largo. También cambia la patada de doble tiempo para una patada de 6 tiempos. Y finaliza la prueba con 14-30-51, casi 15 segundos más rápidos que su mejor marca, y acaba de arrebatar de Gregorio Paltrinieri el récord de esta prueba. Recordad que la natación es equilibrio, hidrodinámica y propulsión, y que el equilibrio y la hidrodinámica son dos elementos que no consumen energía al trabajarlos, y es lo que nos aporta el desliz. A pesar de que Park tenga una desventaja genética en comparación con Gregorio, conseguía mantener la media de 12 brazadas por largo y deslizaba 1,60 m con cada golpe, y Paltrinieri solo 1,32 m. Y con una frecuencia de brazada más lenta, conseguía una eficiencia de nado de un 88%, un 20% más eficiente que Gregorio Paltrinieri. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Espero que te haya gustado. No olvides de suscribirte y de compartir este vídeo. Aquí al final dejaré el enlace donde hablo sobre el número correcto de brazadas. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Porque yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.